Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un haul de hace mucho tiempo, porque me he pensado hacer este vídeo muchas veces, pero al final pues nunca lo he hecho y tenía que haberle hecho en su momento. Entonces tengo un montón de cosas para enseñaros, cosas que merecen la pena o que me gustan un montón, que por eso pues me lo he comprado, y algún que otro fiasco que nunca hablo de ello, pero esta vez he tenido uno y yo quiero contarlo. Por ello, si quieres saber qué productos vamos a ver en este haul, te invito a que sigas viendo el vídeo. He metido todo en esta bolsa de Sephora, o sea, está bastante lo que viene siendo, a ver si nos llega ahí petada. La mayoría de cosas son de Sephora, excepto un pedido que hay de NYX. Os he hablado de los productos en el anterior vídeo, pero no lo había probado 100% todo. O sea, estaba hablando de que me había gustado lo que me había pedido, pero no os había contado más. Entonces, yo creo que vamos a empezar por lo de NYX, ¿vale? Que es lo más cortito y lo más así que no me voy a enrollar. Por cierto, os he dicho que os cojáis algo. Es decir, poneros algo para tomar, unas palomitas, unos cacahuetes, una Coca-Cola, porque este vídeo va a ser un poquito largo. Vamos a empezar por esta paletita, que es la Lingerie. Es una paleta que tiene 6 sombras. Como veis, es una paleta inspirada en los labiales Lingerie, que son todos nudes o muy sutiles y mates. Entonces, esta paleta yo la vi hace tiempo y la verdad es que me había gustado muchísimo, pero como aquí en Santander no hay y yo lo de comprar online pues era un poco imposible, entonces como a todas las personas que estaban en Madrid cuando les avisaba tarde, decidí hacer un pedido online cuando he estado un poco pachucha y desquitarme mis males comprando online. Entonces compré la paleta, cuesta unos 8,90 más o menos. Lo único, me esperaba que fuese un poquito más grande. Y diréis, pero si ya es grande, ya. Pues en mi cabeza parecía mucho más grande y dije, oh, esta paleta la quiero para mí. De tamaño cuando la he visto, que no está mal, pero yo me la imaginaba más grande. De pigmentación, guay. Yo estoy utilizando muchos días esta para sellar el primer del ojo y luego esta de aquí para crear la cuenca, porque es un tono de transición que me recuerda un poco, por dar algo de similitud. Si nos ponemos en plan críticas, no tienen nada que ver, pero se quiere asimilar un poco a la Texture de MAC, que es una sombra que tiene, esa sí que, la Texture sí que tiene un poquito como de brillantito y de tonos, es un poquito más satinada, esta es mate, y la Texture me gusta muchísimo para las cuencas, o sea, pero para hacer las cuencas de casi todo, hasta de un ahumado para dar tonos, para dar el tono cálido, o sea, que me encanta. Entonces, como no la tengo muy cómoda de sacarla y demás, esta me viene muy bien porque realmente para mí me hace el mismo servicio. Quizás no la intensifico tanto, pero vamos, que el tono es súper parecido. De esta sí que os puedo decir que, de esta paleta sí que os puedo decir que los swatches es tal cual. Las sombras pigmentan bien. No son una maravilla decir, ¡buah, qué pigmentación más intensa! Porque no es así. Pero sí es cierto que están bien, o sea, están bien pues para looks de diario, o sea, yo considero que esta es una paleta que está guay pues para diario, porque es muy ponible, muy combinable y para eso es maravilloso. No la comparemos con otra cosa, ¿vale? O sea, es para lo que es, una paleta para diario, para hacerte un look sencillito y mona, ¿vale? O sea, no, esto no es la Pulgamento, que está todo el mundo con NYX, con NYX, con NYX, está guay, pero... Chica, tampoco me he quedado como muerta con la paleta. O sea, vamos a ver, está guay. 8,90, fenomenal. Ya, el jumbo este que le tiene todo el mundo. Era la única persona a la faz de la tierra que no tenía este jumbo en el tono Milk de NYX también. Y lo utilizo de momento, porque es para lo que lo he comprado, única y exclusivamente, como habéis visto en el anterior vídeo, para la zona de lagrimal. Le aplico un par de puntitos o trabajo con una brochita y encima pongo el iluminador. Entonces pues me encanta. No tiene misterio, es un jumbo mítico. Es el tono 604 Milk y como veis pues es el jumbo mítico de NYX. Lo que me pasa con este jumbo, que os voy a hacer una pregunta,
Lo que me pasa, y es una pregunta que me vais a contestar vosotras, que le tenéis todas, que ya me lo habéis dicho por el stories de Instagram, esto se le saca punta, pero yo lo veo plasticoso. Yo esto lo giro y aquí no sale nada. ¿Cómo se le saca punta a este producto? Porque como solo tenga la punta de producto, igual yo me muero, ¿sabéis, no? O sea, yo aquí giro y aquí esto no tiene ni las ganas de girar. Entonces, decirme qué tengo que hacer, porque esto parece plasticoso y esto no se le podrá sacar punta. Así que decidme en comentarios qué tengo que hacer con este lápiz para potenciarle cuando la punta llegue ya más abajo. Y este, no sé lo que me costó, pero creo que 4 y algo, me parece. Puede ser 4 y algo. Cogí los dos lingerie en el tono Checkies, el número 16, que es este, y en el número 02, que es el mítico Embellishment. Vamos a empezar por este porque es una crítica muy breve y estaréis hasta el moño de ver estos labiales porque os dicen que son lo más. Ok, este es brutal, o sea, dura en el labio mogollón. Con este no me gusta aplicar primer porque tengo la sensación de que se me queda el labio demasiado pegajoso, o sea, como que literalmente se me pega, pero no se descascarita, no se me marca en exceso todos mis pliegues, obviamente los que tengo se me van a marcar, y la duración es brutal. Pero brutal, o sea, me encanta la duración que tiene. Y además la manera en que se marcha del labio cuando ya llevas muchas horas con el puesto es súper natural, con lo cual no tienes que estar pendiente de retocarte el labio. Por eso, chapo. Luego llegó este, que es el tono Checkies, que a mí me encantaba y me fascinaba. Hasta que llegó a mi casa, me le puse y dije, what the fuck, ¿qué es esto? Este producto, gracias a vosotras en el Instagram Stories, que os lo comenté un poquito por encima, sin meterme mucha historia, pero llegué a la conclusión de que el labial me vino defectuoso. Nada más ponérmelo en los labios, me empezó a picar. Y ya eso no me pasaba con el Embellishment, que fue el primero que me probé. La textura a la hora de aplicarlo parecía que estaba cortada, se quedaba como a parches. Como que no maquillaba igual cuando pasaba que cuando levantaba el pincel. O sea, es como que no estaba bien el producto, no, o sea, no tiene más explicación. Al retirarlo, cuando yo pues me di cuenta, porque me puse un segundo con Dani en plan decir, mira, ¿qué es esto? ¿Pero qué pasa? Pues yo empecé a notar que se me pegaban los labios. Y no es lo que os he dicho antes del primer, no, se me quedaban como pegados los labios, literal. Entonces, me lo desmaquillé y eso fue morirte para desmaquillarlo con el bifásico de Sephora, que sabéis que lo quita todo, pues tuve que pasar como dos algodones super untados para sacarlo todo. Se me pusieron los labios rojos, a ver, no fue una alergia muy así, ni una cosa muy grave, pero fue bastante incómodo. Entonces, como estos labiales valen 7,90, como comprenderéis, pues me puse en contacto con NYX y les expliqué. O sea, fueron un poco, entre comillas, reacios, porque como que no se lo creían. No es que un producto que está abierto no te lo podemos cambiar. Es que no te estoy diciendo que me lo cambies, te estoy diciendo que el producto viene defectuoso, que he comprado dos lingeries y en uno me pasa y en otro no. Entonces ya les dije, mirad, os voy a mandar unas fotos, lo veis, yo os lo explico, lo mismo que os estoy contando por teléfono, os lo cuento por email y veis que realmente está ocurriendo algo. Entonces efectivamente, nada, les mandé el email, el día siguiente les volví a llamar porque, eso tengo que decir, tuve que estar yo pendiente de mi problema y no ellos, eso lo tengo que decir y sabéis que las cosas las cuento como son. Y ya me dijeron que no me iban a reponer el producto. Cosa que lo puedo entender porque esto viene desde Francia, ¿vale? A mí me explicaron que esto viene desde Francia, entonces por eso tarda una semana en llegar y toda esta historia. Entonces me dijeron que me reembolsaban el dinero, cosa que mirándolo así dije, pues bueno, pues esto lo tiraré a la basura y como si me hubiesen regalado los gastos de envío, más o menos. Porque yo realmente este le metí en la cesta como añadido para que me saliesen los gastos de envío gratis, que son hasta 35 euros. Cuando te gastas 35 euros, gastos de envío gratis. Entonces, ¿me da mucha rabia? Sí, pero también la parte positiva de esta anécdota es que cuando me probé es tan claro
que yo, que tengo la piel un poquito morena y en verano me pongo un poquito más negra, realmente no me favorece en absoluto. Ahora, no sé, porque no sé si igual está bien porque el producto estaba malo. Entonces, no sé. Si es cierto, como van a abrir NYX en Salamanca, que lo tengo ya un poco más cerca, y Salamanca es uno de los destinos donde quiero ir próximamente, pues le estoy diciendo a Dani que esperamos un poco para ver si me coincide y voy a NYX. Pero ¿por qué? Porque tienen cositas puntuales que sí que quiero probar y de verdad que es que yo necesito swatchear, tocar y llevármelo en el momento. Por eso no me gusta comprar online, o sea, no puedo. Y lo último que me pedí fue esa manteca, por decirlo así, que es una manteca desmaquillante. Sabéis que yo siempre me desmaquillo con Clisofoil o con algún producto oleoso para sacar el 90% del maquillaje. Entonces la compré, os la enseñé por Instagram Stories, os dije que estaba ansiosa por probarla por lo mismo. Lo había visto un montón de gente comprársela de The Body Shop y lo mismo. Aquí en Santander, The Body Shop hace años lo cerraron y comprar online una manteca, pues chica, a mí es que pues no me gusta. Ya está, no me gusta. Entonces, cogí esta de NYX. Y después de haberla utilizado, una de vosotras me dijo que había oído, había visto que este producto no se podía utilizar en los ojos. Vale, os cuento un poco mi experiencia, ¿vale? Ya sé que cada persona es cada persona y toda esta historia. La composición no es la más maravillosa del mundo, porque también me lo habéis hecho saber. Que si uno de los principales ingredientes que tiene, me habéis dicho que era el de los derivados del petróleo. Pues no lo sé, yo la verdad que lo compré inocentemente sin saber. Esto es un producto que lo que me va a quitar es el maquillaje, o sea, yo no me voy a lavar la cara con esto, ¿vale? Y es un producto que no utilizo todos los días. ¿Por qué? Porque este producto le tengo para cuando tengo mucha prisa por desmaquillarme, porque es muy tarde o porque ese día no me apetece estar 3 horas en el baño y venga y dale, Alessandra. Entonces, le compré recientemente, y me habéis dicho, pues que a muchas de vosotras nos ha gustado y que no se puede utilizar en los ojos. Entonces os cuento. Yo lo que he hecho es desmaquillarme los ojos con el de Sephora, el bifásico, ¿vale? Me he quitado el 95% de todo, porque sabéis que la máscara, como abuso mucho de ella, siempre se queda algo en la pestaña. Y luego el resto me lo he quitado con esto. Lo que he hecho ha sido trabajar bien todo el rostro, labios y demás, maravilloso. Y ya por último, justo antes de lavarme los ojos, pasar un poquito por la zona de las pestañas hacia abajo y un poquito hacia arriba, muy suave. Y ha salido todo, ni me ha picado los ojos, ni se me ha metido en los ojos, ni nada. Lo llevo utilizando ya unas 5 veces y me ha gustado mucho. No sé si repetiré porque me habéis comentado estas cosas y a mí, claro, yo cuando compro algo super happy me decís, ¡guau, es que tiene un derivado de petróleo, esto para la cara, es que eso no se puede utilizar en los ojos, porque una chica que trabajó en NYX tal! Entonces a mí son cosas que os diga, pues me acojonan. Las cosas como son. Entonces la utilizaré porque para eso me la he comprado y se me ha costado 5 y pico, o sea, no llegaba a 6 euros. Y es una manteca, pues, caleosa, sin más. Y a mí sí me ha gustado, la verdad. Ya os digo, también se corre el bulo de que se va a abrir The Body Shop aquí otra vez. Entonces, si se abre The Body Shop, pues compraré la de The Body Shop. Pero yo quería probar la manteca y he probado esta. Así que esta ha sido hasta el momento mi experiencia. Y os agradezco de corazón que me digáis las cosas, porque lo mismo, o sea, yo no sé de todo. Entonces, gracias por ser el grupo de happy lovers más guay que hay en el mundo. Porque, de verdad, hay cosas que a mí se me escapan y siempre estáis de una buena forma y de una buena manera diciéndome, Alex, este producto, buah, tía, te has colado, tal, pum. Explicado siempre con respeto y con cariño. Así que, gracias, de verdad, porque sin vosotras no sabría muchas cosas pues que no sabía. Así que gracias, happy lovers. Os voy a enseñar ahora esta paleta, que ya la habéis visto en un mogollón de vídeos porque parece que la estoy promocionando, pero no, mi canal es vicios, no te le tienda. Entonces, esta paleta de Benefit, que es la Chic Paradise, que es la nueva, la que tiene el Hoola Light, el Hoola, el California, Dandelion y Rocatour, me encanta. Me encanta, ya lo sabéis. Me habéis visto cuando me maquillo en directo que siempre la utilizo porque es que es maravillosa. Y esta la tengo por y para mí, porque me encanta. Entonces, esta me costó 49
o 59. No lo sé, os lo estaré dejando por aquí. Pero yo aproveché a cogerla en uno de estos días que había descuentos de Sephora, en los que si te gastabas 60 euros te hacían el 20% de descuento. Entonces me acuerdo que cogí este producto y el protector solar para los tatuajes, que os lo comenté por el Instagram Stories. Entonces bueno, pues hacer una breve reseña de que me gusta muchísimo, de que el Hoola Light es un gran descubrimiento, que realmente el Hoola y el Hoola Light los he aprendido a utilizar porque la dije a Elsa: Elsa, yo, tía, me pongo el Hoola y yo no noto nada de lo que la gente habla. Elsa, que es nuestra chica de Benefit Santander, me explicó cómo sacar partido a estos dos productos y además me enseñó una serie de ellos más que obviamente pues me tuve que comprar. Además, lo que os digo, me salió con el 20% de descuento, entonces pues mucho mejor todavía. Según la Brice, tiene aquí un espejito, está genial, con una brochita que es la brocha mítica de Benefit, que hay mucha gente que dice que esta brocha es una caca y no es así. Elsa también me ayudó a sacarla partido. Esta brocha es genial, ya me habéis oído decirlo en algún vídeo. Lo único que no me gusta, pero también me han dado una explicación, es que cuando estuve haciendo el vídeo de contornear la piel clarita, estaba sacando la paleta, no sé qué gesto hice, que se me cayó al suelo. O sea, se me fue a caer al suelo y la pesqué al vuelo. Se queda así, ¿vale? O sea, no tiene, aparte de mucho polvo, no tiene ni una tira de pegamento mínima para que no se salga. De hecho, le metí un poco la uña de que no se ve muchísimo en el Dandelion, ¿vale? Pero me quedé con ella literalmente así. Entonces, esto yo no lo sabía y me quiso dar mal porque dije: buah, me ha venido la paleta mal y ya la llevo usando una semana, como voy a bajar ya se fuera y decir: oye, mira, es que me quedo con ella en la mano. No. Entonces, cuando bajé a hacerme las cejas, se lo comenté a Elsa. Le dije: mira, Elsa, me ha pasado esto. Entonces, ella me explicó que desde hace un tiempo lo que están haciendo desde Benefit es que en las cajitas, en los packs o esta paleta de coloretes, lo que hacen es poner una capa muy fina de pegamento para que cuando quieras ir terminándolas o cuando te dé la gana, puedes sacar lo que es la base, o sea, lo que es la estructura de dentro donde está el producto, para aprovechar la caja. Entonces, así me ha parecido una idea maravillosa, porque yo me acuerdo cuando empecé el canal y el blog, yo gastaba todo de Benefit, o sea, no había más horizonte en mi vida que Benefit. Y sí es cierto que las cajas tenía que hacer unas chapuzas y unas averías para poder reutilizarlas para otras cosas, porque cuando yo tenía poco maquillaje, lo metía todo en las cajitas y lo tenía súper mono ahí en el espacio que tenía para el maquillaje. Entonces, salvo esa aclaración, estoy encantada con esta paleta. O sea, yo creo que realmente esta paleta es súper ponible porque la puedes aplicar muchos trucos. Muchos trucos como ponerla encima de los productos que os voy a enseñar ahora. Os digo esto porque al saber potenciar los polvos Hoola, me volví loca y me puse a investigar sobre la familia Hoola, que ha crecido, y me lo compré todo. Entonces, vamos a ir por pasos contándoos cómo poder aplicar a la paleta Chic Paradise lo que es truquitos, ¿vale? Os voy a hablar más que nada de los Hoola, ¿vale? De Hoola Light y Hoola. En los otros tres coloretes he de decir que entre sí mezclados son brutales. Creo que el Rocatour es el comodín perfecto para mezclarlo con el California con el Dandelion. El Dandelion para mí se me queda demasiado rosa y el California todavía no estoy lo suficientemente morena como para ponérmele solo. Entonces cojo Rocatour y voy mezclando, ¿vale? Y estoy encantada. La otra cosa que os quiero comentar es que he cogido el Hoola Quick Contour Stick, que es el Hoola en stick, ¿vale? Y estoy absolutamente enamorada de este producto. Ya lo habéis visto en vídeos, sabéis que queda un bronceado muy natural. De hecho, yo lo llevo puesto aquí, aquí y aquí, vamos, donde lo llevo siempre, y por la zona de la nariz. Entonces, me gusta muchísimo porque yo tenía un stick de MAC que habéis visto, o sea, bastante antes de esto, y era demasiado oscuro. Quizá para verano, cuando yo me pongo bastante tizón, sí, pero era un color marrón un poco oscuro y cuando yo voy con prisa no me daba tiempo a trabajarlo en condiciones. Y este me da la seguridad de que parece un bronceado natural y que no se marca una barbaridad que tienes que estar difuminando mogollón.
Entonces, este me ha gustado muchísimo. Os dejaré el precio por aquí abajo porque ahora mismo no me acuerdo. Creo que eran... Generalmente los productos de Benefit rondan 30 euros. 30 y pico o 29, pero generalmente son 30 y pico. Entonces, este producto me gustó muchísimo porque Elsa me explicó, cuando pones los Hoola Light o los Hoola encima, se fusionan todavía muchísimo mejor y además el pómulo queda absolutamente precioso, preciosísimo y muy, muy natural. Es decir, se te ve que estás maquillada, pero que no llevas ahí el chancletazo del que os he hablado mil veces. Entonces, como veis, queda súper natural, ¿vale? O sea, llevas lo que es el contouring hecho, pero de una manera bronceada. O sea, es que es realmente lo que me explicaba ahí, era la sensación de que, jo, pues te ha dado el sol, estás morena. Lo que pasa es que obviamente en puntos estratégicos, pues es maquillaje. Los tengo todos con la cajita porque quería enseñároslo, porque los packagings son lo más. De hecho, creo que cada vez se van superando. Están en, yo creo que en pleno cambio de muchas cosas. Han cambiado también todos los correctores y han añadido uno nuevo, si mal no recuerdo. La otra cosita que os quiero enseñar de Hoola es el Dip de Hoola. Es un producto que a mí me lo habéis recomendado también vosotras para aplicarlo de una manera sola, directa para el verano. Porque sabéis que yo utilizo un producto de Chanel para el verano y no salgo de ahí porque no encuentro nada que me guste tanto como eso. Y me hablasteis de este producto. Es más, Elsa me puso al día de todo. Entonces, me comentó que este solo puesto en verano queda muy bonito. Solo lo he probado y no es santo de mi devoción porque me gusta un pelín de cobertura y esto es como tipo un velo, ¿vale? Entonces no tiene cobertura y lo que hace es, bueno, pues darte como un toque de bronceadito hiper sutil. O sea, no es como pasarte una toallita esas de comodins de hace mil años que nos poníamos todas como el color del envase. Lo que hago con este producto es utilizarle para broncear mis bases de maquillaje actuales. Actualmente no estoy tan clarita como estaba en diciembre, entonces le añado un par de pumps o un pump a mi base de maquillaje y me queda pues muy guay. No se nota mucho el salto, ¿vale? De color. Y no es una cosa que digas, estoy cogiendo una base oscura para aclarar. No, no, no. Es súper sencillo. Es tan fácil como decir que broncea tu base de maquillaje. También he probado a aplicarlo con otros iluminadores. He probado a mezclarlo con la Strof de MAC, Girl Meets Pearl de Benefit, que yo le tengo en esta mini talla. Y con este queda absolutamente increíble. Pero cuando quieres un look que no tenga cobertura y que se vea muy luminoso. Sabéis que yo soy muy de mate. Entonces, pese a la luz de mi rostro, soy muy de mate. También otra cosa que me gusta mucho es que dentro de cada caja viene como un prospecto en todos los idiomas, que eso lo digo yo muchas veces. Y viene con una explicación de cómo aplicarlo, cómo sacarlo más partido. Entonces yo siempre recomiendo que os leáis las tarjetitas que vienen dentro porque están muy guays y son muy graciosas. El último producto de Hoola que me compré fue la brocha, la he metido aquí en la caja para que la veáis. Está un poco usada, pero se ve perfectamente que es como un tono verdoso azulado y es absolutamente maravillosa. Es el mismo estilo del Hoola Stick, es como una caña de bambú dorada, es súper cómoda y es una pasada el pelo. O sea, no soy muy fan de las brochas sintéticas porque siempre encuentro acabados plasticosos y no me gustan, pero esta brocha es súper suave. La utilizo para pulir un poquito por encima, ya la habéis visto en los vídeos, no sé qué os estoy contando, y me gusta muchísimo para sellar un poquito, para pasar un poquito de Hoola Light por encima, para aplicar colorete. O sea, realmente creo que es una brocha que es como muy polifacética, entonces la podemos utilizar para muchísimas cosas y realmente es muy buena brocha. Como ya sabéis, en el mes de mayo Benefit recaudó todo el dinero íntegro del diseño de las cejas para un acto benéfico. Entonces aproveché porque me las tenía que hacer. Además, tardo casi 4 meses en hacérmelas porque se me mantienen súper bien. Bueno, vosotras lo veis vídeo a vídeo, o sea que os voy a contar. Y necesitaba un producto para maquillarlas porque realmente se me estaba acabando y demás. Y bueno, a mí Benefit para las cejas creo que no hay más que hablar. En otras marcas hay miles de cosas guays, pero para mí al final siempre pruebo mucho y al final como que siempre vuelvo a Benefit. Esto es como el turrón, ¿no? Entonces hablé con él, se la comenté, Josca, mira, estoy buscando algo para rellenarlos un poquito, que no sea el lápiz, porque es que, o sea, los retráctiles me los como,
y necesito algo que tenga un poco de resistencia, que aguante un poquito la humedad y demás, y me recomendó el K-Brown. Esto es una maravilla, me parece que es la línea más graciosa que he visto yo en mi vida para cejas, porque está todo inspirado como en magia y es genial porque realmente son productos que hacen magia. Entonces, bueno, mi tono es el 4. Este también lo cogí con descuento por el 20% un poquito más adelante, que hubo otro 20% por el Día de la Madre, me parece. Es que aunque metí yo en esta historia, las cejas me gusta llevarlas bastante oscuras. Entonces este me parece que es el tono perfecto, porque además quedan como muy naturales. Y lo que más me gusta, el tarrito es este, ¿vale? Entonces lo voy a cerrar para que no se seque. Bueno, veis que viene mogollonazo de producto y lo utilizo todos los días. Y a mí lo que más me gusta, que yo esto no lo sabía, ¿vale? Obviamente sabemos que viene la brochita aquí, entonces lo que iba a hacer era hacer un poco de malabares y mojaba aquí y me hacía las cejas. ¿Qué ocurre? Que yo, que también pispio mucho por YouTube lo que puedo, me di cuenta de que es que esto está así para que tú hagas así. Entonces, que tú hagas las cejas con un manguito más largo y con la tapa que te apoye en la mano para que tú tengas precisión como si fuese un lápiz. Maravilloso. O sea, cuando yo descubrí ya esto fue otro nivel. O sea, me encanta. De hecho, es que ya no salgo sin hacerme las cejas a la calle porque es que es maravilloso. Y además, el pincelito que viene es hiper preciso, bastante durito, con lo cual puedo definirlas muy bien y muy cómodamente. Además, se difumina también muy bien, así que es perfecto. El Air Patrol. Estaba buscando un primer de sombras para mí porque para trabajar me gusta muchísimo el de MAC. Me parece que es ideal de duración, de resistencia, de que no se marcan pliegues. Me parece que es brutal y es mucho producto en un bote tan pequeño y me parece que es fabuloso. Entonces ya sabéis que buscando cositas para mí, este tenía muchas ganas de probarlo y me hace mucha gracia el envase. Punto negativo ya, ¿vale? Porque este producto es muy bueno, pero el packaging solamente abro, que lo habéis visto en los vídeos, abro, está muy duro para abrir, ¿vale? Y solamente lo tengo en la mano, ponle que un minuto, y se me están borrando las letras con la consecuencia de que se me están manchando los dedos. Es lo único, digamos, nada más empezar, que no me gusta porque realmente se está como borrando todo, no sé, es como que la pintura no está, o la tinta esta no está adherida al plástico. Y lo otro que yo os he comentado, lo que no me gusta, es que me encantaría aplicarlo con este aplicador de silicona que realmente emula como un dedo. Entonces es genial porque así tú no tienes que brincarte. Lo que ocurre es que cuando tú giras un par de veces, el producto empieza a salir y sale para aplicarte tú y medio vecindario. Entonces tienes que estar un poco calculando, darle un toque, esperar, bajarle un poco para abajo, cogerle con la yema del dedo y aplicarlo. El producto es muy bueno porque me quiere recordar a un producto que tenía, bueno, que tiene Benefit, que era como una prebase muy amarilla y cuando tú la ponías en el ojo realmente te neutralizaba. Pero es que además esta parte de neutralizar, de tener este subtono amarillento, tiene un factor de protección 20 y además creo que es un 20+. Entonces creo que es como un tipo de BB cream con factor de protección solar 20 y además es como que desfatiga y tiene un montón de propiedades que a mí me están gustando. Pasamos a Too Faced. Me compré esta paleta que realmente no la necesitaba, pero pues dije, la necesito en mi vida. Es de la gama Peach Glow. Es de la familia de las paletas Peach. Hay una que es de ojos, que es muy guay. Viene en el mismo formato que la Sweet Chocolate, solo que en tonos más veraniegos, más melocotones, por decirlo así. Y es muy guay, es muy bonita. Y la peculiaridad que tienen es que esta vez, aparte de sacar como esa paleta, han sacado esta otra que viene con el mismo packaging de chapita, que me recuerda a los estuches que teníamos de pequeñas en el cole. Entonces, al abrirlo ya huele a melocotón que tira para atrás y me encanta porque es un olor como súper suave.
Y lo guay que tiene esta paleta es que tenemos los tres productos para el pómulo en una misma paleta, y es muy cómoda y tiene un espejito también. Tenemos para el contouring, que este también le mezclo con el Hoola y con el Hoola Light. Hago una mezcla ahí porque este es muy bonito, este no es completamente mate. Es un poquito satinado. Y tenemos un colorete en tono melocotón que es divino, que es el que llevo yo puesto ahora, porque no es como el California es más anaranjado y ese es un tono más suave, como más pastel, por decirlo así. Y luego tenemos el iluminador, que es precioso porque da mucha luz, y lo que os digo siempre de los iluminadores y las texturas. A mí me gustan mucho los iluminadores, me da igual que tenga, que sean más gruesos de pigmento o más finos. Pero sí es cierto que cuando yo tengo que hablar de esa peculiaridad de los productos, siempre os digo que vienen como más picaditos, ¿no? Entonces, este viene súper picadito, o sea, es compacto y es hiper microscópico a la hora de aplicarlo. Si habéis... Estoy haciendo comparativas con todos los vídeos, pero es verdad, si habéis visto el último vídeo, cuando estoy aplicando el iluminador, se ve como de repente como una polvoreda por ahí, como del Sofá & Gentle, y es porque es un grano, como, o sea, yo digo, hablo como si fuese café, pero es para que me entendáis. Es como si fuese un grano un poquito más gordito. Entonces el polvo, yo creo que no está... Si el Sofá & Gentle le picaran un poquito más y le hiciese más chiquitito y más compacto, sería maravilloso. Entonces, este es así. Es súper compacto, no tiene ningún grumito, es muy liso y da mucha luz. Y además es que es un tono bastante melocotón. Vamos a entendernos. Si le veis aquí, veis que es dorado, ¿vale? Pero se asemeja mucho al tono melocotón, ¿vale? Es decir, el Sofá & Gentle es dorado, ¿vale? Y le veis que es dorado. Pero este, si os fijáis, tiene un subtono que no es tan dorado. Entonces, es lo que marca, ya no la diferencia, pero lo que hace cuando tú aplicas esta paleta, el pómulo tenga una armonía. Y entonces por eso me ha gustado mucho. Este ha sido un capricho sin conocimiento, y que dije, la vi y dije, buah, la hay aquí, bueno, 40 euros, no me parece tan cara, tengo el 10%, 36 creo que me costó, buah, me la llevo, sin más. Y que os digo, el packaging es muy bonito. Y además, cuando la compré, me dijo Dani, mira que te gustan las paletas y tal, sí. Pero enseñándosela y pues contándole, mira cómo huele, tal, le digo, esta paleta se va a venir a nuestro viaje de novios, así que espero que no me roben la maleta. Bueno, ya llegamos a la última compra. Llegamos a la última compra, no por ello la más, es la más especial de toda la bolsa. Llevaba ya un tiempo yo ahí echándole el ojo. Como sabéis, soy otra de las glitter queens de este mundo, y que me encanta el iluminador, la purpurina, todo, o sea, el purple, el glitter, el todo, me gusta, todo lo que brilla, me encanta. Entonces empecé a ver esta paleta. Y yo no porque lleve una de Alessandra, que yo dije, buah, Kat, esta vez me las dedico a mí, ¿verdad? Pero no, es que la paleta se llama Alchemist Holographic Palette. Así me quedé yo también, qué nombre. Y entonces empecé a verla en mogollón de youtubers, como siempre. Y empecé a fisgarla y la verdad es que me pareció muy interesante. Pero no sé por qué a mí se me metió que esta paleta costaba 50 euros. Y yo, ¿esta paleta por 50 euros? Yo no me la voy a comprar, ¿estamos locos o qué? ¿Qué pasa? Que cuando investigué un poco más, porque realmente tenía un poco ya de ansia viva, vi que costaba 34 euros. Y dije, bueno, es que por 34 euros pues me la compro. Vale. Entonces ya fui a la tienda, fui a Sephora. Y me enamoré. Cuando no la había expuesta dije, ¡oh, no hay! Sí, se había, la tenían puesta en el stand de Kat Von D y yo pues no la había visto. Me había ido directamente donde tienen todas las paletas expuestas y allí pues obviamente no estaba. Entonces, ya de por sí el packaging, o sea, me encanta. De hecho, esto lo voy a dejar puesto en el tocador porque es que es, o sea, hola. ¿Vale? O sea, haceros una idea que este juego es lo que hacen las... lo que hacen los iluminadores que vienen dentro, ¿vale? Os enseño. La caja es
maravillosa. Yo no sé si se está enfocando muy bien, pero es maravillosa. Y sigue haciendo un poco ese efecto. Aquí entró mi debate cuando yo la abro. Obviamente tiene un espejo aquí que es como... me encanta. Cuando veo cuatro sombras, claro, cuatro sombras porque tú das por hecho que son círculos pequeños, sombras. Pues no. Son iluminadores que valen tanto como para el pómulo como para los ojos. Entonces ahí ya dije, esta paleta tiene que ser mía. O sea, ¿cómo he estado yo sin esta paleta, amigas? Esta paleta, si veis, yo creo que aquí se ve claramente. Tenemos las bases de todos, la base, yo creo que el color base de todos es el blanco. Y yo uno opuesto. Y tenemos, digamos, los subtonos. Lo que me gusta es que, digamos, que la base de toda la iluminación es blanca. Y cada sombra tiene un subtono azulado, que es el que yo llevo puesto, que en función de cómo le dé la luz, pues es más clarita, o sea, se ve como más iluminada o más azulada. Luego tenemos esta, que es la verde, que tengo ganas de jugar con ella porque me parece que es la más complicada de combinar, pero ahí andaremos. Luego tenemos la moradita y la sonrosada, que yo creo que estas dos son las que más hemos podido ver en otro tipo de formatos como iluminadores y demás. Me parece que MAC ha sacado hace unos meses atrás, sacó unos iluminadores que tenían como este juego de subtonos, eran un poco más potentes, pero bueno, al final son productos que el efecto pues suelen ser bastante similares, ¿vale? No vamos a entrar en tecnicismos aquí ni locuras, y pueden ser un poco similares, ¿vale? Me gusta muchísimo para iluminar el lagrimal e incluso para cuando voy como con mogollón de iluminador, me gusta aplicar como una leve pasada por esta zona para unir, ¿sabéis? Hacer como una especie como de V inversa y iluminar como mogollón esto. Pero no solo con el iluminador, sino con este producto. Si te gustan los iluminadores, no sé cómo no la puedes tener. De verdad, eso te lo digo de corazón. O sea, cómpratela porque el precio está muy bien. Además, siempre hay algún descuento o algo, procura pillarla porque esto lo necesitas en tu vida. De verdad, sabes que yo pocas veces digo eso. Esto lo necesitáis en vuestra vida si os gusta el mundo del glitter. O sea, del glitter, del iluminador, la tenéis que tener. Bueno, chicos y chicas, ya os he dado la chapa del mes. Prometo tardar en hacer vídeos largos, pero hay veces que tengo que hacerlos. ¿Habéis visto mis pendientes, eh? Que pone love. ¿Cómo os quedáis? Son de H&M, por si me lo vais a preguntar. Y en los labios llevo el labial Lady Danger de MAC. Y la camiseta es de Primark, que también me lo preguntáis mucho, es de hace un montón, no sé, me costó 4 euros o algo así. Chicos y chicas, nos vemos por las redes sociales, ya lo sabéis que estamos ahí bastante on fire, que hacemos directos bastantes, hablando de cositas de maquillaje, contándonos cosas entre todas, de novedades, de noticias, del mundo del faranduleo de maquillaje. Cualquier duda, sugerencia, me lo dejáis por comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, pues no te olvides de dejarme un like, así yo pues haré más hauls. Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí, que la familia poco a poco, pero sigue creciendo. Adiós.